mal. Ya sabemos, ya sabemos. Ya se sabe, ¿eh? Buenos días, queridos amigos. Hoy día tengo el placer de presentar al magíster Carlos Escoto Espinosa para seguir con estos webinars de divulgación que estamos organizando la Asociación en Órbita y la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias RIDE. Estas charlas y conversatorios pueden ser seguidos por las dos páginas web y además lo más bonito es que ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del chat de nuestros Facebook, y nosotros estamos recopilando las preguntas y al final de la charla nosotros vamos a plantearle sus preguntas a nuestro ponente. Muchísimas gracias, Carlos, por estar presente, por dar tu tiempo para explicar de qué se trata esto del mejoramiento de recursos inmunobiológicos, qué es la edición genética, la transgénesis, y sobre todo, para qué nos puede servir todo esto en el PET. Un poquito para presentarlo a él. Tengo que contarles que es chalaco, ¿no? Es biólogo, es molinero como yo, solamente que es mucho más joven que yo. Hizo su maestría en producción animal, en mejoramiento genético y reproducción animal. Y sobre todo, o sea, esto en la agraria significa trabajar con animales de granja, con animales mayores o menores, ¿no? Pero él también tenía un secreto escondido, y es que él era acuarista aficionado. Entonces, después que terminó su maestría y entró como profesor en la Universidad Federico Villarreal, que ciertamente no tiene vacas, ni cerdos, ni llamas, ¿no?, él tuvo que ver cómo adaptar todos sus conocimientos a su nueva realidad, que estas no eran las líneas de la universidad. Así que juntó su pasión, que eran los acuarios y los peces ornamentales, con su trabajo científico, y comenzó a trabajar en mejoramiento genético de peces ornamentales. ¿Y para qué hace uno mejoramiento genético de peces ornamentales? Igual que hacer mejoramiento genético de flores, de plantas ornamentales. Es un aprovechamiento de la biodiversidad para poder sostener a gran cantidad de familias, empresas pequeñas, medianas, grandes, y contribuir con el desarrollo del país. Bueno, Carlos, en la Villarreal siguió trabajando en mejoramiento genético en colores para tener distintas especies de peces como guppies, goldfish, pez espada, pez cebra, de distintos colores, porque los acuaristas son personas un poco fanáticas de tener los nuevos, ¿no? Como los coleccionistas de filatelia, me comentabas, Carlos.
A tal punto que en el año 2005 su laboratorio se convirtió en el primer laboratorio que trabajó con peces cebra, ¿no? Que es un excelente modelo para estudiar toda la parte de reproducción animal y sobre todo desarrollo embrionario, porque los embriones son transparentes, ¿no es cierto, Carlos? Uno puede ver el desarrollo de todos los órganos si es que tú pones un gen que hace que se vea una parte del intestino del animal y pues vas a ver solamente el intestino cómo se desarrolla. Entonces, la anécdota, porque esto me ha resultado muy interesante, porque la vida de un científico no es siempre en línea recta, ¿no? Sino que hay diferentes cosas. Así que él, como acuarista aficionado, un colega, amigo suyo, lo llamó y le dijo que un vendedor conocido de peces ornamentales le había traído una nueva línea de peces cebra rojos, ¿no? Así que él fue corriendo y compró el otro. Y los comenzó a reproducir en su casa. Notó que tenían como un brillo particular, algo especial, pero en esa época no se hablaba todavía de peces transgénero. Comenzó a buscar bibliografía, ¿no? Y mientras tanto él colocó un pequeño lote de estos peces 50 en un acuario en su casa y le puso dos tipos de juegos de fluorescentes. Fluorescentes blancos normales, ¿no? Y fluorescentes marinos, que le he explicado ahora, que se llaman actínicos, que hacen resaltar los colores. Y una noche, ¿no? Él estaba tratando, no como todos, sino como solo algunos padres, ¿no? De cuidar a su hija y darle su leche en la madrugada, ¿no? Y estaba preparando en la cocina donde estaba el acuario este. Él encendió las luces blancas para tener luz, para preparar la mamadera, ¿no? Su hija lloraba, entonces encendió la otra luz del acuario y de pronto todos los peces, era un baile de peces fluorescentes, rojos, maravillosos, que su hija dejó de llorar, ¿no? Esa es la anécdota, así que allí comenzó a buscar información y encontró que en Indonesia habían incorporado genes de medusa y anémona que habían sido incorporados en la musculatura de los peces cebra. Y ahí comenzó él a trabajar para lograr reproducirlos, inclusive se puede ver la acción de este gen en los embriones. Él trabaja en su laboratorio en reproducción animal en peces cebra y en otros peces. Y él me cuenta que a raíz de la ley de moratoria que se dio en 2011, ¿no? En realidad fue llamado por el MINAM porque era una de las pocas personas que ya trabajaba con organismos transgénicos en el Perú y ya forma parte del Comité Multisectorial de Asesoramiento en Bioseguridad y Biotecnología Moderna, ¿no? Entonces, uno de sus intereses principales es desarrollar o estandarizar protocolos de identificación de transgénicos con el objetivo de convertir a su laboratorio en el laboratorio de referencia para identificación de transgénicos en productos hidrobiológicos, peces entre otros, ¿no? Así que te dejo, Carlos, con todos nuestros colegas que te están viendo. Nos cuentes toda esta aventura y nos cuentes también tus desventuras, ¿no? Como biotecnólogo, no solamente esta gran aventura científica que tenemos los científicos todos los días y que es lo que nos mueve, sino también las desventuras que tenemos cuando nos dan una ley como la ley del moratorio. Gracias, Carlos. Bien, quiero agradecer ante todo a la Asociación En Órbita, a la doctora Gisela Orjeda y a su equipo de trabajo por la invitación. Gracias por la presentación, doctora. De verdad que hay una parte humana que muchas veces no se ve, ¿no? En el tema científico.
y sobre todo nuestra realidad peruana. Quien le habla es un zoogenetista que ha dedicado gran parte de su vida académica y de investigación al tema de trabajar con organismos hidrobiológicos, en este caso peces, en un tema de mejoramiento genético, también asociado al tema de transgénesis y últimamente lo que es el tema de edición génica en CRISPR-Cas. Trabajos que no hay muchos, si hablamos solamente del tema de peces acá en Perú, y que bueno, ustedes saben que ha ido creciendo a lo largo de, de los últimos años, porque recién incluso se ha premiado con el premio Nobel a estas investigadoras que realmente han hecho que esto sea una técnica más, ¿no?, revolucionaria, ¿no? Bueno, en el tema de edición génica, hablando para el tema de lo que son peces, siempre pues hay un tema académico, es una herramienta, ¿no? El CRISPR-Cas se ha convertido realmente en un sistema aplicativo y ha sido, yo lo digo en mis propias palabras, es el sueño, ¿no?, el sueño de todo aquel que haga mejoramiento genético en cualquier organismo, porque nos permite realmente milimétricamente, por no decir nucleotídicamente, poder cambiar, ¿no?, la secuencia de algunos genes de interés que puedan tener un efecto, ¿no?, un efecto en el organismo que finalmente lo vamos a evidenciar. Y esto ha hecho realmente que el CRISPR-Cas pues sea ahorita la tecnología de momento, ¿no?, que estamos viviendo. Ahí tenemos un poco, realmente esta técnica de CRISPR-Cas le dicen el Photoshop, ¿no? Es como cuando nos tomamos una foto y hay algo que no nos gusta en nuestro rostro, lo pasamos con el Photoshop y lo borramos, ¿no? Lo cambiamos. Más o menos así trabaja el CRISPR-Cas, ¿no? Nos permite editar, nos permite cambiar realmente la secuencia de un, vamos a poner, de un gen o de un grupo de genes, y nosotros, con la información básica que tenemos, porque para hacer CRISPR tienes que saber con qué gen vas a trabajar y qué efectos fisiológicos se van a ver finalmente, y poder producir el cambio, ¿no? En un cambio dirigido por el cual nosotros vamos a obtener algo nuevo. Uno de los que más se está trabajando en peces es miostatina. Miostatina es un gen primeramente identificado en vacunos, y eso, bueno, valga la redundancia, estamos hablando del año 92, que nos permitía obtener estos vacunos, perdón, el año 97, que nos permitía tener estos vacunos hipermusculados o de doble grupa, una versión Schwarzenegger en versión vacuno. Cuando se inactiva este gen de miostatina, el animal gana musculatura. Y un tema de carne es bastante importante para el tema de alimentación, en el caso de productores, en diversos animales, no solamente en peces o en vacunos. Esto también se da en humanos, hay algunas mutaciones espontáneas que aparecen por ahí, aparecen estos niños no hipermusculados. Son mutaciones muy específicas. El gen de miostatina es un gen muy conservado, sobre todo en vertebrados, y lo vamos a encontrar en varios de ellos. Lo encontramos en vacunos, también en equinos, ¿no?, en cánidos. Ahí vemos un ejemplo también en ovejas, ¿no?, donde realmente al editarse este gen de miostatina, simplemente se produce un individuo hipermusculado, ¿no? Tanto es así, por ejemplo, ahí pongo el tema de Argentina, han tenido que reconocer que el tema de CRISPR se puede producir caballos hipermusculados, incluso hasta clonarlos, o sea, hay otra tecnología ahí, e incluirlo en las juntas deportivas que utilizan caballos. Allá en Argentina utilizan mucho este deporte, y han tenido que cambiar las reglas de juego y permitir que estos caballos, en principio no se le permitía el tema de edición, pero ahora sí, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver una comparación, dos ratones hermanos, uno editado y el otro no, y miren ustedes, comparen la musculatura, ¿no?, cuatro veces la musculatura del ratón editado con respecto al que no lo es, ¿no? Como animal modelo, el ratón se utiliza, pero también se ha aplicado, los grupos, los chinos han hecho lo mismo, en cabras, miren ustedes, han obtenido también individuos hipermusculados, como pueden observar hacia el lado derecho de la fotografía, comparado que lo que no ha sido editados. También lo han hecho también. ¿El WT es el tipo normal? Vamos a decir. El tipo normal, sí. El WT es
el que no ha sido editado, el silvestre, el que llaman el wild type, ¿no? Ahí lo tenemos. Igualito en cerdos, ¿no? En cerdos también, ustedes observan hacia el lado derecho, está el cerdo hipermusculado, cuando es homocigota, porque el CRISPR tiene que pasar también, se obtiene homocigotas como heterocigotas, el que está al centro es heterocigota, y el que está al lado izquierdo es el que no está editado, ¿no? Entonces, incluso los cortes de carne que pueden observar, no sé si logra ver el cursor, los cortes de carne también, ¿no? Tenemos una carne más magra, ¿no? En comparación a los que no están editados, y mayor musculatura. Igual ha pasado con colores, también el grupo de los chinos han logrado cambiar el color de pelaje, que es realmente negro, a marrón, ¿no? Con el tema de edición de genes. Y eso lo logran básicamente porque ya se conoce el gen y las variantes del gen. Y con la edición génica nosotros lo que hacemos sembramente es dirigir, ¿no? El tener una mutación en un grupo de animales, ¿no? Es lo mismo que se hace con selección artificial, pero en hacerlo ya en pocos pasos. A veces tenemos que esperar obtener crías de F1, F2 o más FSN para obtener un mejoramiento genético. Acá la cosa está siendo mucho más rápida. Como le dije, es sembramente el sueño de todo el mejorador genetista, ¿no? Igual la longitud del pelaje, etcétera. Yo veo realmente cada mes, ¿no? Aparece un nuevo trabajo de aplicación de mejoramiento genético, ¿no? Aplicando el CRISPR para obtener algo novedoso, ¿no? Y si hago, bueno, un análisis un poquito más fino del tema, ustedes ven acá un pez de color negro y acá un pez de color marrón, ¿no? Lo que hace el CRISPR realmente tiene dos partes importantes. Tiene la enzima, que es la Cas9, que es la que va a abrir y va a producir el corte, y la famosa RNA guía, este sgRNA, que es lo que nosotros mandamos a editar, ¿no? O sea, nosotros sabemos la secuencia y nosotros diseñamos esta guía y le decimos a esta guía me vas a producir tal mutación en tal nucleótido, una o varias mutaciones, y lo insertamos en el embrión. Mayormente los trabajos, eso sí, se hacen en embriones, lo inyectamos en el embrión, tanto el Cas como la guía, y esta nos va a producir una mutación. Como vemos acá, ¿no? Hemos producido una mutación y hemos cambiado un nucleótido y probablemente cambiemos un aminoácido, y esto hace que el animal ya no sea de color negro, sino que sea de color marrón, ¿no? En forma sucinta. Y esto, pues, ya los científicos han abocado. Se tienen los proyectos genomos, se tiene el conocimiento de los genes, eso lo van a encontrar en internet, en el GenBank, y se han dedicado, en verdad, a producir mutaciones de todos los genes que se puedan imaginar, ¿no? Realmente ahorita no hay un límite. Esto depende ya de la imaginación de cada investigador o grupo de trabajo. Un aspecto interesante en miostatina, como les había mencionado, es muy conservado evolutivamente. Ahí tenemos el de vacunos y lo que está de color rojo, que son las secuencias similares que tiene con Oryzia elatipe, que es un pez asiático, también utilizado como animal modelo, igual que el cebra. Y ustedes van a poder ver que la miostatina guarda mucha relación evolutiva, ¿no? En su secuencia, ¿no? Esto ha hecho que todos esos trabajos de miostatina realizados en rumiantes o realizados en otros mamíferos acaben siendo utilizados en peces, ¿no? También hay miostatina en peces, y eso es lo que está llevando a hacer diversas investigaciones, utilizando los primeros los animales modelos, como son pez cebra, medaca. Hoy los laboratorios, simplemente con una mínima implementación, lo que nosotros también estamos haciendo, ¿no? Ustedes pueden microinyectar, ¿no? El sistema CRISPR en los embriones antes que se produzca la primera división celular. En el caso de pez cebra es antes de los 45 minutos post fecundación, y posteriormente pues tener el cebra, en este caso los embriones de cebra, y el animal ya que va creciendo adulto lo puedan tener editado, ¿no? Esto se está aplicando en diversos laboratorios para la microinyección de CRISPR, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos en medaca, ¿no? Donde se está produciendo animales que están siendo editados. Acá tenemos un ejemplo mucho mejor. Miren ustedes, el medaca, el medaca que no está editado hacia el lado izquierdo, y el medaca que está editado, hay un crecimiento muscular.
¿no? Igualito lo, viéndolo desde arriba, con respecto a, al que es no editado, la izquierda y el editado. Lo que está pasando, básicamente, yo siempre pongo el ejemplo, es como si tuvieran ustedes un cable de luz y le quitan el plástico y se quedan ustedes con las fibras de cobre. Bueno, lo que hace más o menos el CRISPR en el caso de miostatina es que imagínense ustedes que esas fibras de cobre aumentan en número. Ya no sean, vamos a suponer que tengan 10, ahora tienen 20 o tienen 30. Lo que va a pasar es que el músculo se va a engrosar, va a crecer en diámetro y en volumen. Y eso es más o menos lo que estaría haciendo la miostatina, ¿no?, en el músculo de los animales. Igual para pez cebra, ahí se ve, miren ustedes, el músculo y bueno, va en aumento su tamaño, ¿no? Y el animal también incrementa en musculatura, ¿no? Esto es lo que se aplica hoy actualmente. Recuerden que CRISPR tiene que pasar por dos etapas. La parte molecular, que es el diseño de la guía, la enzima ya es prácticamente un protocolo, ustedes pueden comprar comercialmente, eso se lo venden. La guía, el secreto está en la guía. El diseño que tú hagas de la guía con el conocimiento y posteriormente la segunda parte es la microinyección, que ahí hay más arte que ciencia. Porque muchas de las microinyecciones que tú puedes hacer pueden producir letalidad o pueden producir muerte solamente por la manipulación. Entonces, eso son cositas que se han ido afinando en el tiempo. Por eso que se utiliza primero animales modelo y luego se salta a otras especies comerciales. Lo que ha pasado con el CRISPR es que, bueno, antes nosotros, en el caso de cebra, teníamos que esperar probablemente 6 meses a obtener la F2. Luego el tema pasó a F1 y ahora finalmente ya está en F0. Prácticamente en pocos días podemos creo obtener. ¿Ustedes saben qué cosa es F1, F0 y eso? Sí, generación. O sea, son personas no especializadas. Ok, bien. Cuando hacemos mejoramiento genético, nosotros tenemos que esperar obtener crías. Y para ver el mejoramiento genético, generalmente a veces mínimo, tenemos que esperar 2 generaciones. O sea, tenemos que esperar que el animal mejorado nazca, crezca y se reproduzca. Y esto nos tarda tiempo. En el caso del pez cebra, que aún así tiene ciclos de vida cortos, para nosotros poder ver resultados probablemente tardemos medio año en verlo. Con el CRISPR se ha reducido eso a F1, pero ahora los últimos trabajos prácticamente ya lo vemos en pocos días. Esto ha sido todo un tema revolucionario porque nos permite hacer mejoramiento genético más rápido, ¿no?, al aplicar un CRISPR que nos podemos obtener resultados en el mismo embrión. Ya no tenemos que esperar que el animal crezca, se reproduzca, a su vez nos produzca crías y estos crezcan, ¿no?, y también se reproduzcan, sino que ya lo vemos en pocas generaciones. Como yo les dije, es el sueño realmente de todo mejorador genetista porque estamos acelerando el proceso de mejoramiento en obtención de nuevas variedades o líneas editadas, ¿no? Tenemos el caso de tilapias, ¿no? Tenemos el caso de tilapias, hay ya trabajos de tilapias como el de nosotros y otros grupos de trabajo en Latinoamérica. Ahí tenemos un ejemplo, miren ustedes, ya en peces comerciales, ¿no? El editado que está en la parte de abajo con respecto al no editado. Hay un crecimiento muscular, ¿no?, bastante notorio. Igual para otras especies, al lado izquierdo está el editado comparado con lo editado. Recordemos de que la mayoría de los peces se venden por peso. Entonces, si yo tengo mayor peso, voy a obtener mayor ganancia. Y eso es una de las cosas que estamos apuntando con el tema de CRISPR a la hora de editar miostatina, ¿no? Tener mayor masa muscular, pero también tener mayor peso y obviamente mayor ganancia es la que se obtendría. Ahí tenemos algunos ejemplos, en salmónidos también se está haciendo lo mismo, se están editando algunos genes, ¿no?, para obtener individuos hipermusculados. En verdad, no hay ninguna especie de pez en la cual no podamos aplicar, porque todos tienen miostatina, ¿no? Dependerá ya del mercado, dependerá realmente de la demanda de cada país para poder desarrollar CRISPR, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este caso del bagre. Este bagre lo utilizan mucho en Asia. También están haciendo, bueno, los asiáticos comen este pez de pez gato, ¿no? También están identificando la miostatina y están haciendo su edición ellos respectivamente, ¿no? Y bueno, les pongo el ejemplo de la carpa. La carpa también es un pez favorito en China,
todo en China, ellos están trabajando también el tema de miostatina para tener carpas. Acá en el Perú no hay carpa comestible, pero en China sí hay carpas comestibles. Es una carpa que forrajera, que se alimenta muy bien con vegetales, convierte el vegetal en proteína animal y es bastante utilizado como alimento. Entonces ellos también están trabajando el tema de miostatina en China y esperemos ver sus resultados pronto. Pero acá en el Perú, bueno, hay un grupo que está empezando a trabajar, este es en la Universidad del Santa, es un grupo que está trabajando en lenguado, ¿no? Es una especie silvestre, está trabajando para hacer edición génica también en miostatina. Y bueno, nosotros también estamos trabajando, hay un tesista que está trabajando en miostatina en Paiche, donde realmente el proyecto Genoma de Paiche recién se ha tenido disponibilidad este año y hemos logrado ver primero, pues, levantar la secuencia, porque eso es lo primero que tienen que conocer, es la secuencia del gen. Hemos levantado la secuencia del gen de miostatina para saber dónde vamos a editar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no tenemos la secuencia y el efecto fisiológico, pues no podemos hacer CRISPR, no estamos trabajando a ciegas. Este es un ejemplo que siempre lo pongo, es un ejemplo del año 2019. Este es una lagartija silvestre. Lo interesante de esto es que han abierto la lagartija, la han abierto, ¿no? La han dormido primero, ¿no? La han abierto y en los mismos folículos del ovario le han hecho el CRISPR. ¿No? Creo que probaron con 22 de estos folículos, luego la han cerrado a la lagartija y de esas crías han nacido 4, ¿no? 4 albinos. Albinos que son remotamente, que ocurran en forma natural, pero que ustedes vean lo poderoso y lo han aplicado en una especie silvestre, han podido desarrollarse meramente, ¿no? Han podido desarrollarse individuos albinos. Lo mismo hay en peces, en el pez cebra, la tiroxinasa es un gen asociado al tema del albinismo, esto ya es bastante conocido, y ustedes vean el pez cebra que está acá abajo, tiene color de ojos, en animales distinguimos por el color de ojos, negro, en cambio el albino lo tiene de rojo. Esto nos da un marcador de que efectivamente se está produciendo un albino de realmente con todas las condiciones deseadas, ¿no? Si podemos hacer cebras albinos, como es el caso de acá, es un trabajo que hemos hecho nosotros, ahí está, color de ojo, miren ustedes, del individuo no albino, y miren de los individuos albinos, donde el color de ojos es claro, ¿no? Hay otra fotografía, del no editado arriba, y del editado abajo, un trabajito que ya vamos a publicar, y bueno, el albinismo se ha aplicado en salmónidos, ¿no? Miren ustedes, color de ojos negro, hasta el color de ojos claro, o rojo, ¿no? Pero el albinismo no es un invento del hombre, es una mutación que se da en forma natural. En acuarismo, el color de ojos rojo, el albinismo es muy deseado, ¿no? Si ustedes ven un pez puede valer de repente 10 soles, que no es albino, y un pez albino puede valer 10 o 15 o 20 veces más ese valor, son muy cotizados, por eso que también hay un tema de producir albinos con CRISPR, que esperar a encontrar algún albino de casualidad o tratar de hacer los cruces que nos podía demorar tiempo, ¿no? Algunas cositas más que estamos haciendo, la trucha dorada es una trucha muy cotizada a nivel de gourmet, es una versión albina, también se está haciendo unos estudios. Algunos peces ornamentales, acá tenemos pues unos loricaria, ustedes vean acá al lado derecho es la versión normal y la versión albina la tenemos al lado izquierdo, pero eso es una mutación casual, es una mutación rara, o sea, nosotros en verdad queremos hacerlo dirigido, ¿no? Otras aplicaciones de la CRISPR lo están usando para algunos animales para hacer detección de contaminantes ambientales. Hay un grupo argentino que está trabajando fuerte esto. O para ver el tema de longevidad y envejecimiento, ¿no? Utilizan estos animales, estos kilis, que detienen su desarrollo embrionario. Y bueno, han encontrado un gen que es el gen TER, que tiene que ter por teratoma, ¿no? Es
significa realmente el tema de vejez, ¿no? Se está haciendo varios estudios ahí. En PCR se ha hecho un montón de trabajos, ¿no? Incluso hasta producir, hacer, cambiar los órganos que tienen PCR con dos corazones, ¿no? Para diversos estudios, pues un animal modelo. O cuestiones evolutivas, este gen HOXD13 está asociado a producir, PCR, miren ustedes, las aletas se vuelven lobuladas, un poco para explicar el salto evolutivo de los animales, ¿no? Del agua al medio terrestre, ya para cuestiones mucho más básicas de conocimiento, ¿no? Igual este animal es un crustáceo, utilizan mucho en Estados Unidos, donde juegan con los genes semióticos como quien juega con las piezas de un Lego y le cambian las extremidades, le quitan, le ponen, le adosan, etcétera, etcétera. Bueno, ha tenido algo bastante interesante, ¿no? Para ver cómo funcionan los genes semióticos. Este es un pez mexicano que vive en las cavernas, en las profundidades, no tiene ojos ni pigmentación. Este gen OCA2 se está utilizando mucho para estudiar la formación del ojo, tiene que ver con temas de ceguera, enfermedades humanas, etc., ¿no? Bueno, esto ya se les había mostrado, lo de la carpa. Y bueno, una de las cosas que podría apuntarse es, imagínense un paiche, el tema del paiche es que el paiche llega a su tamaño comercial, años tarda en llegar a su tamaño comercial y reproducirse, estamos hablando de 4 o 5 años. Pero si pudiéramos editar el parche y hacer que el animal crezca más rápido, podría llegar a su talla comercial mucho antes, ¿no? Recuerden que ahorita se le está dando bastante apoyo al tema del parche para investigación. ¿Qué estamos haciendo en el laboratorio? Bueno, estamos trabajando con paco, tilapia, trucha, gamitaca. Son estas cuatro especies que se viene trabajando el tema de miostatina ya hace un tiempo, y bueno, hay varias tesis detrás de cada una de ellas. En el tema de transgénesis, debo mencionar que estamos con un tema de ley de moratorios. Una imagen de todo lo que se está haciendo con el CRISPR, con la agricultura, y ahora tenemos que ver cómo podemos utilizarla, ¿no? Sí, ahorita en el Perú, realmente estamos haciendo algunos trabajos con algunos peces comerciales, pero son pocos. Solamente tenemos el ejemplo del lenguado que les hablé y este de tilapia, proyectos que están financiados por el Estado peruano, ¿no? Esperamos que sea algo más. Hay algo más en camarones, pero eso estamos hablando ya de un invertebrado. Pero esperamos que a medida que pase el tiempo y los laboratorios se complementen, ¿no? Esperamos que haya más proyectos, ¿no? Lo que pasa es que hay que implementar y hay que entrenar también a la gente. El tema del CRISPR no pasa solamente por un tema molecular. Hay un tema también de la parte de microinyección. Y eso, yo se lo digo, o sea, eso no es tan fácil. El mejor libro te va a decir cómo hacerlo, pero el lograr el éxito en esa parte es crucial, ¿no? Bien, creo que continuamos ya un poco que bajó el tema. Bien, ahora transgénesis. Nosotros tenemos una ley de la moratoria que ya está a punto de fenecer. No se habla de una continuación de la ley de la moratoria de otros 15 años más para un tema de los transgénicos que todavía lo están viendo en el Poder Ejecutivo. No hay un pronunciamiento, pero básicamente el tema de la transgénesis se aboca a esto, ¿no? Trata de proteger la diversidad biológica, el medio ambiente y también el tema de la salud humana. Para el caso de lo que nos compete a peces, el tema va, probablemente si es un pez ornamental no hay un tema comestible, podría haber un tema medioambiental ahí. Y si hablamos de un pez comestible, probablemente ahí entre el tema de salud humana. En el mundo solamente hay un pez para consumo humano, que es un salmónido, que se le ha insertado un gen de la hormona de crecimiento y que el animal alcanza la talla comercial en la mitad del tiempo de lo que habitualmente es. Un trabajo que también ha sido 20 años, o sea,
realmente la FDA en Estados Unidos da máximo un plazo de 10, pero en este caso este test ha tardado 20 años y se han hecho todos los análisis. Yo he revisado realmente los trabajos de los ensayos realizados y prácticamente es un equivalente, el animal es un equivalente del transgénico al no transgénico, lo único que hace es crecer más rápido. Entonces, bueno, ahí hay un tema que el animal se podría liberar, pero las condiciones de contención biológica y física donde están producidos estos animales lo reducen enormemente el riesgo a casi cero de que un animal de estos pudiera de alguna forma producir alguna contaminación por una liberación casual, ¿no? Una liberación podría ser a propósito. Los estudios hay los estudios, porque se han hecho los estudios de análisis de riesgos. La FDA no te aprueba, no te da permiso si realmente tú no incluyes esos estudios, ¿no? Avalados científica y técnicamente, ¿no? Siempre ha habido el tema, ahí les pongo yo, este es un trabajo de ya antiguo, pero el tema de análisis de riesgo tiene mucha data, ya casi 20 años, donde meramente se evalúa todos los posibles efectos negativos que pudiera darse meramente con un tema de transgénesis. Y acá solamente estoy hablando del tema de transgénesis con hormona de crecimiento, porque el animal puede crecer mucho más rápido y liberarse podría ser de repente un problema. Pero en el caso de peces ornamentales la cosa cambia, eso también hay que verlo, hay que ver realmente caso por caso, pez por pez, el tema, ¿no? Ahí tenemos trabajo de Muir, por ejemplo. Muir es uno de los que más ha trabajado el tema en condiciones controladas de posibles efectos con análisis de riesgo y da las pautas. Realmente esto no es nuevo, realmente las pautas de bioseguridad ya están establecidas hace décadas. Hay una metodología, hay realmente todo un tema de análisis que pueden fácilmente aplicarse si es que alguien quisiera realmente averiguar el tema de riesgo. Yo, al menos, lo considero para temas ornamentales, ¿no? Para temas ornamentales, liberar un pez ornamental, y eso lo hemos probado nosotros, a un medio ambiente, un pez ornamental que es de acuario, que es prácticamente una niñita, ¿no? Cuidada. Liberarlo a un medio ambiente donde la temperatura no le va a ser favorable. Muchos de los animales transgénicos fluorescentes viven a 25 grados centígrados. Lo liberas a un medio andino, ten la plena seguridad que esa noche ese animal muere por las bajas temperaturas. Lo liberas en la selva, vas a tener problemas de que el animal se va a enfrentar a enfermedades, no va a tener disponibilidad de alimento como se le da a un animal de acuario, y finalmente va a ser víctima de los depredadores, animales más grandes, incluso por la luminosidad que presenta, lo van a pasar por la cadena alimenticia y no lo vamos a tener tempranamente presente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de, yo considero casi un análisis de riesgo que me va a dar un resultado casi cero, ¿no? O de baja probabilidad realmente de que produzca un efecto negativo, ¿no? Digo por una experiencia ya personal manejando estos animales muchos años, ¿no? Bueno, ahí están las reuniones, hemos tenido 10 años realmente trabajando. Yo soy parte de esta comisión que ve el tema de bioseguridad en biotecnología moderna y que, bueno, ahorita estamos viendo pues en dónde va a acabar este tema de los OBMs en el Perú. Todavía está en un tema de discusión, ¿no? Entre los científicos y todo el tema un poco socioeconómico y político, ¿no? En caso de peces fluorescentes, como les dije, bueno, entonces en el 2005 nosotros ya teníamos un lote de peces transgénicos en el Perú. Al principio yo no asumí que esto era peces transgénico porque no se conocía, pero después ya con la literatura estábamos en un lote. Yo he trabajado con peces cebras durante muchos años y consideramos que este era un lote nuevo, pero después nos dimos cuenta que no, estábamos ante una especie transgénica cuando comenzaron a aparecer los peces transgénicos, sobre todo de Asia, ¿no? Asia fue uno de los primeros en producir en el año 2013. Y bueno, ustedes van a cualquier acuario del Perú, van a encontrar peces transgénicos fluorescentes. Ahí están presentes, ¿no? Hemos logrado reproducirlos, dijeron de que eran estériles, pues no resultan. Ahí están las F1, las crías de estos animales, ¿no? De lo que supuestamente los asiáticos reportaban, que eran estériles. Incluso los embriones, tenemos embriones, miren, el embrión no transgénico y el transgénico, en 24 horas ya el animal es transgénico. Comenzaron a aparecer otros colores, ya no era rojo, también apareció verdes. Ahí tenemos, ¿no? Naranjas. Al lado derecho están los que no son transgénicos y cuando lo ponemos ante luz
de longitud de onda corta, sea UVS o actínica, los que son transgénicos brillan, lo que yo les justamente les comentaba, cómo se descubrió, y los que son no transgénicos simplemente son opacos. Se han hecho los análisis moleculares y se ha determinado que el transgén, ¿no?, está presente, ¿no? Ustedes ven del 2 al 7 está presente esa banda, mientras que el 1 y el 8 no lo tiene, ¿no? Son muestras de control negativo. Bien, y esto ha ido en crecimiento. Hemos publicado, cada vez que nos llega un nuevo animal, un nuevo pez transgénico fluorescente, lo analizamos, ¿no? Hacemos todo el tema del análisis visual y el análisis molecular. Ya no solamente hay pez cebras, hay monjitas de diferentes colores, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ese es otro pez ornamental más grande. Ahí está una publicación, miren, el no transgénico al lado izquierdo no brilla, en cambio el verde, el morado, el naranja, el amarillo, etcétera, ¿no?, ya están introducidos en el Perú. Igual el barbo, que es un pez ornamental asiático, ¿no?, el tetrasoma, también al lado izquierdo tienen el no transgénico, y miren, hay verde, hay rojo, incluso hay labeos, ya salieron los labeos, que son animales más grandes. El no transgénico lo ven ustedes al lado izquierdo, y bueno, ahí hasta color verde, ¿no? Incluso este año el beta, ya apareció el beta transgénico, lo vienen ustedes con la proteína verde, amarilla, ¿no? ¿Y qué vendrá después? 2021, 2000, bueno, para adelante no lo sé. Solamente que sabemos que cada vez hay más peces ornamentales transgénicos en el mundo. Que les insertan los mismos transgenes probablemente, ¿no? Para el Perú, y esto hemos hecho un reporte, tenemos dos rutas, una ruta asiática, que es la gran mayoría, que ingresa probablemente no Perú directamente, sino ingresan por Colombia, Ecuador, y ahí atraviesan la frontera, y en el Perú los reproducen muy bien en la zona norte, que tiene la temperatura a favor, y en zonas de la selva. Después son exportados a Chile, Bolivia, incluso hasta Argentina, ¿no? Y hay un mercado interno grande. En el Perú el tema de acuicultura ornamental es muy grande, muy grande. Bien, un poquito para que vean el tema este de Critter, yo creo pues lo que quieran entrar, nosotros tenemos un proyecto aprobado, vamos a empezar el próximo año, les hablé que había el tema de tilapia, y todo lo que vamos a hacer nosotros para poder, ya tenemos el tema del secuenciamiento de la miostatina y poder hacer edición génica en la miostatina para inhibirla y obtener eso que le había mostrado, ¿no? Una doble filete, doble musculatura, ¿no? Obviamente hay una parte embrionaria, tienes que tener un equipo de micromanipulación, no tienes que tener gente entrenada, ¿no? Hasta las incubadoras, y posteriormente el análisis molecular para identificar si realmente tu CRISPR dio resultados o no, ¿no? Lo vamos a llevar una vez que tengamos los mejorados, los editados en sí, lo vamos a llevar a otra zona en el interior, parte de la empresa, y ahí se les va a empezar a hacer crecer comparándolo con las versiones no editadas, y bueno, esperamos obtener un incremento, ¿no?, no menos del 20% del peso del animal a la misma edad, ¿no? Y bueno, si es así, estamos ante una nueva línea editada, ¿no?, hipermuscularizado de doble filete de tilapia por primera vez en el Perú, y bueno, hay un tema comercial obviamente detrás de esto, porque al sacar una línea que pueda crecer más rápido, pues eso es de bastante interés comercial. La acuicultura ha crecido, la tilapia ha crecido, recuerden que la tilapia ahorita está en casi, representa el 15 al 20% de la producción de carne a nivel de peces continentales, detrás de la trucha, ¿no? Hemos tenido realmente un incremento grande y ha habido inversión de dinero fuerte realmente para incentivar este mercado, ¿no? Bueno, eso les hago algunos alcances, a pedido un poco de la gente que trabaja en el laboratorio. Mi laboratorio tiene dos pisos, un piso donde trabajamos toda la parte de investigación y el ambiente es a nivel molecular, ¿no? Y tenemos un segundo piso donde está todo el tema de pozas y donde mantenemos animales. Sobre todo con este tema de la pandemia nos ha ayudado bastante, porque nosotros teníamos stock de animales y ahora es difícil conseguir con el tema de la pandemia animales, porque ya el mercado se cayó, realmente con
ya no había gente que compraba, pero nosotros hemos logrado tener un stock y estamos reproduciendo animales sin tener que extraerlos ya del medio ambiente o pedirlos, comprarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha ayudado bastante para continuar con los trabajos de investigación, sobre todo los tesistas. Recuerden que el tema de CRISPR en el Perú está todavía en inicios y sobre todo en peces, ¿no? Esperemos que con los años, o con, bueno, el avance de los años y esto que mejore un poco el tema de la pandemia, se incremente el trabajo de edición en CRISPR en otros peces, ¿no? En otras variedades. No solamente en estatina, no solamente en tiroxinasa para el tema de albinismo, sino también en otros genes relacionados a fertilidad, crecimiento, resistencia a enfermedades, ¿no? Realmente no te puede, no, nadie se puede poner en el tema de CRISPR un coto. De verdad que tú puedes trabajar lo que tú quieras, ¿no? Eso es una gran ventaja de esta técnica. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante tu presentación. Gracias a ustedes. Entonces, para explicarles a nuestros asistentes, ahora vamos a hacer dos preguntas. Yo voy a hacer dos preguntas. Camila Suárez, que es representante de la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, va a hacer un par de preguntas. Y luego nos vamos a dedicar a hacer las preguntas que todos ustedes nos han puesto vía el Facebook. Yo tengo mi primera pregunta es, estos animales que crecen mucho más grande, ¿no? Porque les han, vamos a decir, hemos producido una mutación en un gen. Esta mutación es una mutación como cualquier mutación natural, ¿no es cierto? O sea, es natural, es algo que ocurre y que así es. Estamos dirigiendo nada más, pero es natural. Entonces, mi pregunta es, para cultivar estos animales, digamos, tengo uno con la mutación y otro con la mutación, para que este crezca más, ¿no tengo que darle mayor cantidad de alimentos? O sea, con la misma cantidad de alimentos, ¿crece más? Es una buena pregunta. Sí, eso depende también hasta qué tamaño lo vas a hacer crecer. En el caso de tilapia, yo te había comentado, tenemos dos tipos de mercado. Un mercado que hace crecer la tilapia hasta los 300 gramos. Es una tilapia que va a los mercados, ¿no? Con un precio módico para que la gente lo pueda comprar. Y lo hace crecer pues en alrededor de 4 o 5 meses. Y tenemos otro mercado que apunta, ya un mercado gourmet, un mercado de restaurante, que apunta a tener una tilapia de unos 800 gramos. Y ahí estamos hablando de unos 8 meses en total de crecimiento, ¿no? Entonces, si tú haces crecer al animal hasta 4 meses, pues vas a tener un consumo de alimento, estamos hablando de muchos peces, ¿no?, determinado. El periodo no es muy largo. Y el incremento del alimento lo hemos calculado que probablemente se incremente un 10% más del alimento para este tipo de pez. Pero también recordemos de que el animal va a alcanzar los 300 gramos en menor tiempo. Probablemente un mes, mes y medio, menos, va a poder alcanzar el incremento. Y eso hace que también se reduzcan los costos de alimentación, se hace que reduzca la mano de obra, ¿no? Todo el tema de logístico que tiene un tema de acuicultura. Y me imagino que también se reduce el impacto sobre el ambiente. Exacto. Menos contaminación por alimento. Recuerda que la acuicultura de todas maneras contamina el agua por el alimento. Acá en tilapia no se utiliza medicación, pero sí alimento. Y eso también el agua, pues, ¿a dónde va esa agua con esos residuos, ¿no? También se reduce, hay un tema ambiental que, bueno, yo supongo que el momento se tendrá que evaluar, ¿no? Pero sí, al final la rentabilidad es positiva, porque el animal está alcanzando la talla comercial antes, ¿no? Y lo cual te permite también, en lugar de tener probablemente 3 campañas en un año, podrías tener 4, porque alcanzas la talla comercial mucho antes. Y eso, pues, es una rentabilidad grande. A eso apuntamos, ¿no? La edición
y el poder obtener una línea mejorada en el tema de miostatina podría, pues, entre comillas, revolucionar un poco el tema de la acuicultura, ¿no? Con una nueva variedad que alcance la talla comercial. Recuerda que hay un mercado socioeconómico más bajo que demandan de estos animales de pequeño tamaño, ¿no? 300 gramos, como te estaba diciendo, pero ahí es un mercado grande, masivo. Serán comercialmente o monetariamente menores, pero el número de los compradores es grande, ¿no? Y eso, la economía es bastante frágil a veces, ¿no? Vamos a escuchar una pregunta de Camila. Okay. Sí. Gracias, profesor Carlos. Muy interesante lo que estaba comentando. Bueno, me presento. Gracias. Yo soy Camila, representante de la Red Interuniversitaria de Ciencias. Y bueno, yo estudio matemática y estaba observando que quizás uno de los de la resistencia a lo que es biotecnología acá en nuestro país es porque no se termina de entender cómo se desarrolla. Usted como especialista, ¿nos podría explicar si el CRISPR es un método o una tecnología y cómo es que se implementa quizás en el ejemplo de los peces en la ampliación muscular? Bueno, el CRISPR es una tecnología como cualquier otra. Es una tecnología como cualquier otra que tiene, lo que tiene de ventaja es que nos permite editar un gen a voluntad, ¿no? Podemos hacer un cambio a voluntad. Ese es el principal uso meramente que tiene la potencia. Lo que yo quiero entender es cómo. Entonces, yo te explico tal vez rápidamente, Camila. Es Jennifer Doudna y su colega francesa encontraron en el yogurt existen unas bacterias, ¿no?, que hacen el yogurt, y dentro de estas otras personas antes notaron que corrigen errores en el ADN. Entonces, estudiando este sistema de corrección de errores, encontraron una enzima que se llama CAS, C-A-S, bueno, es el nombre de la abreviatura, ¿no? Bueno, hay diferentes números que corrigen el ADN, y corrigen el ADN pegándose al ADN y insertando y cambiando el error. Entonces, esa calidad, esa cualidad natural de esta enzima, que es una proteína con función activa, ¿no?, usando eso nosotros podemos cambiar el ADN en cualquier ADN vivo. ¿Y cómo van haciendo esa modificación? Es como que cuando ustedes me dicen tecnología, creo que lo común es que pensemos en algún instrumento, en algo en algo palpable. Pero cuando hablan de la tecnología CRISPR, ¿están hablando exactamente de...? Una planta mejorada, una nueva variedad de papa, es una nueva tecnología. Ya. Ya, porque ya se le ha metido la modificación. No importa que sea transgénico, CRISPR, no importa. Mejoramiento tradicional. Si yo, por ejemplo, libero, yo soy el Estado, una entidad, libero una nueva variedad de papa, de tomate, resistente, esa es una nueva tecnología, algo nuevo para los agricultores, que les va a dar algún beneficio, por ejemplo, que va a gustar más a la gente o que es resistente a alguna enfermedad. Entonces, eso es una tecnología en sentido amplio. No, esto no es la única tecnología. Ese es el término que quería que entendamos todos, ¿no? De que lo que se está manipulando al final es la tecnología, y a veces quedamos cortos en ese contexto, ¿no? Claro, porque no todos somos biólogos. Entonces, un matemático, cuando habla, escucha la palabra tecnología, es, digamos, una máquina. Pensar en el objeto. ¿Tú tenías otra pregunta, Camila? Porque bueno, yo tengo otra. A ver, avance usted. ¿Cuál es el interés de tener peces de colores, Carlos? Porque eso por un lado,
Y pegado a eso, ¿hay una verdadera razón de tener un sistema de bioseguridad en peces ornamentales que viven en acuarios y que además, si me han costado dinero y me han costado caro, porque son de colores, fluorescentes, etcétera, o raros, yo no los voy a tirar a una laguna ni a un río, sino que los voy a tener en mi acuario, no me voy a querer deshacer de ellos, ¿no? Entonces, existe un sustento para impedir el desarrollo de biotecnología en peces ornamentales, eso sería una pregunta. Y la segunda es, ¿cuál sería el interés de tener peces de colores? Bueno, el tema de peces transgénicos es un mercado que ha ido creciendo, y en el Perú también, ¿no? Cada vez hemos pasado de peces cebra fluorescentes a tener peces ya, como les he mostrado en las fotos, peces más grandes y con más colores. Cuando un pez, yo les comento, cuando el pez cebra salió comercialmente en el año 2003, un pez valía $3,000. Ahora ustedes se van a cualquier acuario de acá de Lima y van a poder conseguir un pez cebra a 3 soles. Ya no tiene, ya pasó la, digamos, la novedad de sacar eso, pero hubo un mercado grande al inicio. Peces cebras fluorescentes tenían un valor económico alto. Ahora están llegando otros peces, otros colores que tienen un valor económico, ¿no? Porque usted va al mercado y le dice, a ver, este bárbaro que no es transgénico, ¿cuánto vale? Vale 10 soles. Y este que es transgénico, ese le cuesta 50, 60 soles. Solamente el tema de la transgenia le está dando un valor agregado al tema del pez. Entonces la persona que compra, y no compra uno, compra varios de diferentes colores, los cuida como si fueran pues oro, que le ha costado dinero, ¿no? Trata de llevarlo a su casa, si es un acuarista un poquito más comercial, lo va a tratar de reproducir, lo cual no es tan fácil en el caso de otros peces, para después tener crías y venderlas porque sabe cuál es el valor económico de esos animales. Es bien raro que alguien agarre y de repente en forma voluntaria, ¿no? Libere estos animales, puede ser que yo los voy a tirar al río, los voy a tirar a la laguna, o los voy a botar por el drenaje, qué sé yo. Eso, hasta donde yo sé, no se va a dar porque tú tienes un animal que tú mismo atesoras, ¿no? Al final lo que puedes acabar es vendiéndolos, tal vez, pero no botándolos. En el caso de un tema de bioseguridad, le vuelvo a repetir, estos peces, son peces ornamentales, son peces meramente de casa, son peces que han sido criados y reproducidos en cautiverios con un fin, ¿no? Que sirvan meramente como un tema ornamental. Algo así como que tienes una mascota pues en casa, un perro, un gato, no lo echas a la calle, lo tienes, lo cuidas, lo alimentas, lo vacunas, etcétera, ¿no? Algo así pasa con el tema de peces ornamentales. Es mi experiencia, y respondo por ese tema de experiencia, de que cualquier liberación, vamos a suponer que sea una liberación no intencional de alguno de estos peces ornamentales que tenemos hasta la fecha, su riesgo meramente sea mínimo, ¿no? No va a poder soportar ni las condiciones térmicas adversas, ni la disponibilidad de alimento, y menos el tema de depredación por otros peces más grandes que abundan, pues en una laguna, en un río, ¿no? Yo creo que por ahí hay que ver, porque meramente ya tenemos una década con el tema de la moratoria, si estamos respondiendo un poco eso, y la verdad que en el tema de peces hay que manejarlo probablemente con otra visión, ¿no? Yo no he visto hasta ahora peces ornamentales grandes, de repente cíclidos, no he visto, ¿no? Que pudieran de repente significar por su tamaño algún peligro, ni tampoco el tema de hormona de crecimiento, como les he puesto al inicio. Creo que la cosa ha venido más con la hormona de crecimiento que con el tema de genes fluorescentes. Tampoco. En Perú no hay peces con hormona de crecimiento, ¿no? O transgénicos
hormona de crecimiento, no hay. No, solamente hay el tema de fluorescencia, que son, como le digo, un tema ornamental. Y no sé si la segunda pregunta me la puedes repetir, por favor. Nada, algo muy cortito, porque ya tenemos que entrar a las preguntas de los asistentes, que veo okay. que hay algunas que hay preguntas. Tal vez porque no soy acuarista, no entiendo el interés de tener piezas de colores. Es una pasión. Es algo así como la gente que ama la filatelia, quiere tener dos naturales. Claro, es una pasión, es una pasión. O sea, incluso hay clubes de acuarismo y todo lo demás, ¿no? Hay eventos, hay foros. En el Perú el tema acuarista tiene de mucha data, de muchas décadas. Y eso incluso se lo han pasado de generación en generación. Ahora más que nunca ha crecido. Hay mucho acuarismo. ¿El Perú, o sea, no usa piezas ornamentales amazónicos? Usan los dos. Tienes de los dos. ¿Y los peces ornamentales amazónicos se exportan, Carlos? ¿Se exportan o Sí, los que están permitidos, claro que sí, se exportan. Claro que sí, se exportan. Hay toda una lista de peces que puedes tú exportar. Pero también importan. Justamente ayer un acuarista me dijo, doctor, acá tengo la lista de los peces que están viniendo de Tailandia. Es un mercado cruzado. Exportamos peces y también importamos peces de otros países. Y a nivel ornamental la exportación es bárbara. Es bárbara, hay cualquier cantidad de gente que compra estos peces, es un mercado muy dinámico. Voy a comenzar con las preguntas de nuestros asistentes. Voy a hacer una pregunta y luego Camila hace la otra. Voy a plantear la pregunta de Franklin Ochoa. Uh-huh. En el caso de peces con hipertrofia muscular, uh-huh. ¿el músculo varía en nutrientes y sabor? Mira, tenemos hasta el momento 5 o 6 preguntas, entonces no lo vamos a hacer tan largo, pero preguntarte eso que te ven, Franklin Ochoa. Sí, es una buena pregunta. Hasta lo que yo he podido, como les digo, este trabajo de miostatina en peces está todavía en sus inicios, pero hasta lo que yo he encontrado información, no. No, incluso Argentina estaba editando también tilapia, ¿no? Y dice, pero es un pez tropical, sí, pero Argentina lo está haciendo en sus condiciones, y algo Brasil. Hasta la fecha, con el tema de edición en CRISPR, no. No ha habido ningún cambio, realmente, solamente es el tema de mayor carne, ¿no? De mayor masa muscular. Y eso va a tener que depender también de los mercados, ¿no? Hay mercados que son más exigentes en ver el tema de la calidad de la carne, otros no, ¿no? Solamente ven el tema de peso. Pero se puede incluir algún análisis organoléctico, ¿no? Si hubiera algún tipo de dudas o si hubiera de tratar de empoderar un producto finalmente que vas a vender. Aquí nos estaban preguntando, doctor, Luis Prudencio, le llamó la atención el paiche y su crecimiento. ¿Existirá algún efecto secundario de esta técnica? Y quería agregar algo pequeño respecto al cachemao o al doyo, que son los peces que más consumimos por acá. ¿Qué nos podría decir al respecto de las modificaciones que se le están haciendo, no? Ya. Yeah. Lo que probablemente está apuntando es, como yo les digo, ¿no? ¿Hasta dónde vas a hacer crecer el pez? ¿Lo vas a hacer crecer hasta que sea completamente adulto, que va a tardar más tiempo? ¿O lo vas a hacer crecer hasta una talla comercial? ¿Qué es lo que está pasando, no? Ya no esperas, por ejemplo, el tilapia, ya no esperas que el animal tenga 2 o 3 años para que el animal sea completamente adulto. O en el paiche, pues estamos hablando de casi 6 años o más para que el animal sea adulto y se reproduzca. No, ahora el paiche lo están haciendo crecer hasta 8 meses y lo sacrifican, y ese es el animal gourmet que lo están sirviendo a los principales restaurantes acá del Perú. No solo el Perú, también del mundo, porque también lo exportan. Entonces, creo que eso es una cuestión que ya los acuicultores lo han sopesado. Yo no hago crecer mi animal completamente en bastante tiempo. Mientras más corto sea el periodo de crecimiento, mejor. Entonces, si hubiera algún tipo, vamos a suponer que el animal sea muy muscular,
que sus aletas de repente no lo pudieran hacer mover, porque el peso del animal es mayor, etcétera, probablemente eso se vería en un efecto a largo plazo. Pero como el animal lo vas a sacrificar antes, ¿no? Te interesa solamente tener, llegar a la talla comercial antes. Entonces, eso es algo que, pues, en la balanza es a favor, probablemente, de tener un animal que crezca solamente hasta la talla comercial, no hasta la completa adultez, ¿no? Bueno, eso también lo hemos estado sopesando, ¿no? Y lo veremos seguramente con los resultados que vayamos obteniendo en el camino, ¿no? Acá tenemos otra pregunta de Luz Bello, ¿no? ¿A dónde van los resultados de esas investigaciones? Se pregunta Luz. ¿Qué hacen con ello? O sea, me imagino que Luz se refiere tanto a los colores como tener un animal más grande para que más músculo y mejor. Ella no entiende bien a dónde va todo esto. Bueno, el tema de, como investigador, todos estamos obligados a publicar. En el tema de transgénesis, ustedes van a ver los trabajos y ponen ahí en internet y ponen el tema de transgénico. Bueno, ¿dónde está publicado? ¿A dónde vamos la sociedad con este tipo de trabajo? Ah, bueno. Sostenibilidad alimentaria es uno de ellos. La acuicultura de alimentación ha crecido bárbaramente en los últimos 10 años y cada vez realmente estamos aplicando nuevas cosas para poder sostener, no solamente que haya una sostenibilidad por la parte agraria, agrícola, sino que acuícola, incluso la acuícola está nivelándose a la producción de proteína animal de origen pecuario y lo va a superar probablemente en los próximos años. Ese es uno de ellos, ¿no? Por eso es que la acuicultura ha crecido tanto, y sobre todo en el Perú, ¿no? Que, digamos, todos estos trabajos están orientados a producir mayor proteína por unidad de tiempo y de espacio. Así es, así es. Se impacta menos el medio ambiente. Así es, porque ya no, y otra cosa también, el tema de especies que probablemente podrían... Yo podría hacer extraer del medio ambiente y no hay reposición. En cambio, estos animales yo los saco y los reproduzco en cautiverio, ¿no? Y trabajo con el tema de las crías y las crías de las crías. Eso es un tema ornamental, por ejemplo, es importante. Lo que ha pasado con el tema ornamental amazónico es que la gente va, extrae y vuelve a extraer y vuelve a extraer y realmente eso produce un tema de depredación. En el tema ornamental lo que se plantea realmente no es traigan, sino que traigamos acá, hagamos el mejoramiento y démosle valor agregado y finalmente obtenemos algo nuevo que puede ser comercialmente aceptable. Y ya lo reproduzco en cautiverio. No tengo que estar extrayendo a cada rato, porque eso podría dañar el tema ya de biodiversidad. Claro. Bueno, continúa, proveedor. Nos consulta sí. Juan Carlos Colonio. ¿Qué porcentaje de peces que se comercializan en los mercados locales son organismos modificados? Y creo que quizás hace referencia a lo que se conoce aquí en nuestra región, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que la pregunta se puede contestar por sí sola, ¿no? Irse al mercado, a un acuario, y en el acuario tú vas a poder ver, ¿no? Es más o menos la información que dominas. A mercados locales, a los mercados, no a los acuarios, a peces. Creo que de consumo se refiere. Ah, peces de consumo. Bueno, peces de consumo ahorita no tenemos ningún editado, ningún transgénico acá en el Perú, ¿no? Acá no tenemos ninguno. Estos son, el tema de editados es lo que probablemente sean los trabajos pioneros. Pero podría ser que haya tilapia congelada, importada, que sí sea transgénica. No. Igual pasa con el salmón. El salmón, el Perú no produce salmón, pero importa salmón en filete. Y que es muy caro. ¿Y ese no es modificado tampoco? No, porque con la cuestión de la norma y todo eso no se importa ningún tipo. Aparte que el tema de salmón transgénico está comercializado muy, muy restringido en Estados Unidos y algo Canadá. Para Perú no. No, no tenemos eso. Tampoco tenemos, alguien me preguntó una vez el tema de trucha. No, lo que traemos es una... Nosotros compramos ova de trucha, ya ni producimos ova,
compramos la ova, que son todas hembras porque son triploides, ¿no? Pero eso no es un tema de transgenia, algunos confunden con un tema de transgenia, no hay nada de eso. Lo único que tenemos en el Perú de transgénicos a la fecha son peces transgénicos fluorescentes. Eso sí tenemos en los acuarios, ¿no? Como ya se explicó. Y una última pregunta de Sonia Sanabria, me parece muy interesante. Y dice, ¿con esta tecnología se podría recuperar un tipo de pez en extinción? Ella se refiere en particular al pez llamado Mauri de Lago Titicaca, porque según ella nos dice que las truchas mejoradas acabaron con este pez. Que acabaron con las ovas del pez Mauro. Sí, pues en el género Odotestes en el que se está refiriendo, no solamente ha sido un tema de introducir las truchas, sino también hay un tema ahí también de sobrepesca probablemente, y también hay un tema ahí de contaminación, ¿no? Hay una cosa bastante compleja. Pero a eso apunta también, ¿no? Vamos a suponer que el Mauri me queden algunos grupos de estos peces y que yo los pueda llevar en cautiverio y poder reproducirlos. Y si no se puede reproducir, probablemente alguna de estas técnicas ayude a que el animal recupere, ¿no?, su capacidad reproductiva, o se le aumente la capacidad reproductiva, y poder de alguna forma evitar que se extinga y volver a resembrar en determinados sitios para poder que no se pierda, ¿no? Finalmente esta especie. La técnica se puede aplicar, ¿no? El caso del lago Titicaca es complejo porque hay mucha contaminación, no hay un solo desagüe. Hay mucha contaminación. El lago Titicaca tratado, ¿no? El lago Titicaca comparte con Bolivia y Perú, entonces si yo quiero mejorar en Perú, Bolivia también tiene que hacer lo mismo, y a veces no hay una concertación, ¿no? Yo tenía a colación. Es terrible, en el caso de Perú, no hay una sola ciudad en el Perú que trate. No hay planta de tratamiento. No tenemos planta de tratamiento ni en Juliaca ni en Puno. No hay. Y eso es tremendo. Entonces, sí, no claro. Es solamente las truchas mejoradas, sino los mismos puneños. Tenemos, claro, hay un tema ahí de responsabilidad compartida, ¿no? Es un tema que ya tiene varias décadas. Lo único que estamos viendo es que, ¿verdad?, como dice la colega, la pregunta es que los odotestes están en retroceso. Va a llegar un momento que realmente van a desaparecer, como ya ha pasado, ¿no? Que los odotestes hubieran desaparecido hace ya en el año 67 y no se ha vuelto a ver. De peces que abundaban en millones, ¿no? Es una lástima realmente que se dé eso. Pero los programas también de cuidado y de repoblación de estos animales han existido. Ha habido convenios binacionales, incluso con Bolivia, para tratar de recuperar estos peces y reproducirlos. Por ahí he visto uno que otro trabajo. No solamente el canon que recibe Puno, la Universidad del Altiplano de Puno, la Universidad de Juliaca, etcétera, justamente ese dinero es para hacer investigación de los problemas específicos de la región. Y esto es un problema específico, ¿no? Y el canon que recibe el gobierno regional debería servir para hacer urgentemente una planta de tratamiento de agua, o también centros de investigación que trabajen en reproducción de odotestes, que es el pez Mauri, ¿no? Y ver su reintroducción al lago Titicaca. Creo que esto es un punto muy importante, una pregunta muy interesante. Yo le agradezco mucho a Sonia haberla planteado. Sí, había yo conocido el laboratorio donde estaban haciendo el tema de reproducción de estas especies, pero las últimas noticias que tuve hace 2 años es que ya no había partidas económicas, y bueno, habían tenido que desistir en el proyecto. Proyecto que estaba funcionando muy bien, muy bien, pero bueno, esa ha sido la política del Estado. Y ahí nos hemos quedado, pues pronto muchas de estas especies que son únicas, son endémicas, no existen en otra parte del mundo, lo vamos a acabar viendo pues en un video, en una foto, como ya ha pasado. Entonces, Carlos, ¿tú pensarías ya como pregunta final para cerrar? Te agradezco.
agradezco. ¿Qué deberíamos hacer con la biotecnología para la agricultura? Peces ornamentales, pero también la agricultura para la sostenibilidad alimentaria. Yo creo que no debemos perder la oportunidad. Estamos viviendo periodos bastante críticos de sostenibilidad alimenticia, de pérdida de diversidad biológica, teniendo las herramientas, teniendo gente que se puede capacitar, porque Perú realmente tiene muy buenos elementos. Pero también tiene que haber probablemente pues un tema coyuntural de voluntad política, ¿no? Asociado eso a también el tema social, que no veamos simplemente que esto, porque lo podemos utilizar hoy día, no le damos importancia para las generaciones futuras. Eso es lo que yo veo con mucha preocupación. El tema de aplicar biotecnología, la biotecnología como cualquier técnica no es buena ni mala, es como la uses. Es plantearse bien los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere mejorar? ¿Qué es lo que se quiere recuperar? ¿Qué es lo que se quiere a mediano y largo plazo, ¿no? Estamos hablando de 10, proyectándonos al 2050 probablemente, que va a ser bastante crítico en muchos temas, ¿no? Sin contar el tema ambiental o de crecimiento poblacional. No debemos perder esa oportunidad. Perú tiene muchos recursos y tiene muchos ambientes para poder desarrollar acuicultura ornamental o comercial. Yo creo que este primer impulso de estos últimos 5 años en acuicultura, con equivocaciones o errores, la cosa ha ido bien. Yo creo que Perú podría dar un salto realmente en los próximos 10 años y empoderarse realmente en varios temas de acuicultura con diferentes especies. Y la tecnología, transgénesis, edición génica y lo que venga, ¿no? Simplemente se complementan para poder lograr estos objetivos. Hay mucha gente que depende ahorita de la acuicultura, su entrada económica, aparte de gente que se dedicaba a la ganadería, aparte de gente que se dedicaba a la agricultura, habrá incluido, ¿no?, la acuicultura como una actividad más, ¿no? Falta desarrollar varias cosas, sí. Acuicultura dulce acuícola ha crecido, nos falta la acuicultura marina, que es algo que nosotros, que al estar en el lado del Pacífico, no la desarrollamos. Chile lo desarrolla, Ecuador lo desarrolla, Perú todavía, digamos que le falta un impulso más, pero yo creo que lo puede lograr. Ahí también el tema de aplicar biotecnología está disponible, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y agradecemos tu tiempo, tu dedicación. Gracias. Sigan para adelante con todos tus trabajos. Muchas gracias. Les agradezco al grupo. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, ¿verdad? Muy amables. Hasta pronto, amigos. Y acuérdense, mañana vamos a tener a la doctora Uzcategui de Agrobio en Colombia, y ella nos va a contar cuál ha sido el impacto de los organismos transgénicos en Colombia, que es un país megadiverso como el Perú. Ha tenido un efecto negativo en Colombia, en la biodiversidad de Colombia, que es un país absolutamente fantástico en biodiversidad como el Perú. Y mañana la vamos a escuchar también a las 12 del día. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.